Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de Antivox. Como nos encontramos en la noche de la nostalgia, quisimos hacer un programa dedicado a esto, así que te traemos el especial Nostalgia. Sí, para todos aquellos que no vivieron cosas como la guerra de consolas o la rebelión de Nintendo, todo ese tipo de cosas que dieron forma a lo que hoy en día es la industria de los videojuegos, vamos a hacer un resumen para que lo puedan saber y aprovechando esto de la nostalgia, lo vamos a traer ahora. Y como siempre decimos un abrazo muy grande para las personas que ya nos conocen y para los que no, bienvenidos a este especial Nostalgia aquí en Antivox. La historia de los videojuegos resumida rápidamente. Una vez un señor llamado, no me acuerdo cómo, hace muchos años, estaba inventando un dispositivo... Pero pará, ¿qué hace? Va muy rápido. Pero dijimos resumida rápidamente. Sí, ta, pero la gente por lo menos te tiene que entender. Ah, bueno. Bueno, ta, deja que lo sigo yo. En 1952 se creaba lo que sería el primer prototipo de videojuegos. A manos de Alexander S. Douglas, veía la luz, o XO. Algo así como un 3 en línea o tateti, pero digital y para dos jugadores. Hoy en día es un embole, pero en su momento fue tremendo avance. Más adelante, en 1972, surgía una leyenda. Se fundaba Atari, la cual publicaría en ese mismo año uno de los juegos más icónicos, el Pong, basado en el mítico Ping Pong. Y mirá cómo se llama. ¿De qué va a ser? ¿De astronautas? En 1977 Atari sacaba su consola de hogar, la Atari 2600, la cual tuvo muchísimo éxito. Yo tuve una, solo jugaba la ranita, tenías que cruzar la calle y te pisaban los autos. Yo era chico, pero la calentura que me agarraba con ese juego y la Luego, en la década de los 80, aparecían las hermosas arcade, trayendo consigo varios juegos reconocidísimísimos, como el Space Invaders, Asteroids, Donkey Kong, Pac-Man y muchos otros. Todo iba muy bien, hasta que en el 83 comenzó la llamada crisis de los videojuegos. La cual básicamente ocurrió porque los videojuegos tenían tanto éxito que cualquier empresa de porquería sacaba videojuegos y todos eran una chota. Y entre tantas cagadas era imposible encontrar los juegos que valían la pena. Así la industria empezó a perder aficionados y todo se fue a la puta. Por suerte, apareció un héroe en 1985. Con boina y bigote, Super Mario Bros., el juego debut de la nueva y flamante Famicom. Así se llamó en Japón al nacer. Luego, cuando se mudó a Estados Unidos, se le cambió la apariencia y la nombraron NES. El cartucho vendió más de 10 millones de copias. ¿Saben lo que es eso? Es una locura para la época. Gracias a eso, Nintendo estabilizó a la industria de los videojuegos, dejando a toda la competencia basura atrás. Bajo tierra. De ahí a los 90 vieron la luz muchísimos juegos de renombre, como Metroid, The Legend of Zelda, Castlevania, Mega Man, Metal Gear y más. La década de los 90 se conoce como la era dorada de los videojuegos. Aparecieron consolas como la Sega Mega Drive y poquito después Nintendo responde con la Super Nintendo, dando paso a la llamada Guerra de las Consolas, la cual ganó Nintendo con su imbatible Super NES. En 1992, Sega respondió con la Mega Drive CD. Que sí, el nombre lo dice, pero tengo que aclarar igual. Usaba CDs, yo que sé, era innovador, pero no funcionó. Mala suerte, Sega, no pudiste con Nintendox. En 1989 había nacido la Game Boy, que rompió el mercado. Era barata, tenía muchos juegos, era portátil, el sueño de todo gamer. A lo largo de los años fue evolucionando con varias versiones mejoradas. A color, con tapita, sin tapita, con luz, bañera, lavarropa, había un montón. Paralelamente en PC habían algunos juegos, nada con mucho éxito hasta que empezaron a aparecer los juegos de estrategia en tiempo real. Warcraft, Age of Empires y similares. ¿Y el StarCraft? El StarCraft salió como en 1998. Aguante StarCraft, viejo, no me importa nada. Los años 90 trajeron el internet a los usuarios de PC y con ello nació uno de los juegos más influyentes en la actualidad, Doom. Violento como ninguno y con opciones online y hasta modding, plantó las bases del 3D que pronto comenzó a reinar en la industria. Gracias a Doom y Mortal Kombat, que también aparecía en 1992, se creó el sistema ESRB. Que no tiene nada que ver con ASMR, ¿eh? No, picarón.
Básicamente censuran y aburren los juegos que son muy violentos, o si no, simplemente los califican para el público al que van dirigidos. Más adelante, Nintendo comenzó a trabajar junto a Sony para hacer la Super Nintendo PlayStation. Sabemos que suena a invento, pero esto pasó. Antes Nintendo compartía la torta, o tal vez no. Ups, spoiler. La idea era crear una nueva consola de 32 bits, con gráficas mejoradas y que funcionara con CDs, pero Nintendo, viendo que la Sega CD no funcionó y que la tecnología era muy pirateable, prefirió dejar a Sony plantado e irse con Philips. Esto hizo estallar la ira de Sony, la cual junto a unos chinos con magia negra siguieron con su obra y crearon un monstruo que próximamente se iba a comer a toda la galaxia. ¿Puedo seguir? Sí, perdón, me copé. Sony continuó su proyecto en solitario, y así fue como nació la primer PlayStation, la cual destronó a Nintendo y liberó el mercado con una mano atada a la espalda. Gracias a títulos como Final Fantasy VII, Tekken, Tomb Raider 2, Resident Evil, Need for Speed y muchos más. Ni Nintendo, ni Sega, ni ningún dios pudo hacer nada para terminar con el reinado de PlayStation. Algunos de los que comieron de la mano contra el Play fueron Sega Saturn, Sega Dreamcast, Nintendo 64 y muchas otras consolas medio pelo que no llegaron ni a hacer ruido. Junto con el nuevo milenio, Sony saca de la manga el PlayStation 2, el nuevo rey indiscutido, la consola más vendida de la historia, con más de 155 millones de consolas vendidas hasta el día de hoy. Nadie puede negar que la facilidad para piratear la consola ayudó a tener tantas ventas, ya que en países del tercer mundo facilitaba muchísimo la venta y se volvió, al igual que su hermano menor, el PlayStation, una opción muy popular en estos países. Tener Nintendo 64 era para aquellos que juntaban la plata en pala. Nintendo trató de responder un año más tarde con GameCube, pero fue un fracaso total. También entra en la batalla Microsoft con su primera Xbox, que si bien fue una buena consola, no tuvo la aceptación esperada por varios motivos. Uno de ellos, implementó el online con buenos servidores y estabilidad, pero había que pagarlo aparte. En el 2004 hubo otra revelación. Nuevamente Nintendo dando la nota, lanzó la Nintendo DS, una consola portátil con dos pantallas, algo nunca visto hasta la fecha. Otra consola para hijos del presidente. Mientras tanto, a medida que salían más y más consolas para uso doméstico, las arcades fueron desapareciendo poco a poco, lamentablemente, exceptuando en algunos mercados como en el japonés, que hasta el día de hoy tienen arcades que están de puta madre. Ya para cuando apareció la nueva generación de consolas, las arcades caminaban sus últimas cuadras. Murieron, palmaron, la quedaron, fenecieron. Una verdadera lástima. En el año 2005, Microsoft lanzó al mercado la Xbox 360, teniendo bastante más éxito de lo que estaban acostumbrados. Meses después, Sony responde con la PlayStation 3, el cual, debido a su alto precio y carencia de juegos de salida de la calidad esperada, la consola no triunfó rápidamente como sucedió con las dos anteriores. Más adelante, Sony realizó varias rebajas, y a medida que salían mejores juegos, logró estabilizarse en el mercado. Pero el mundo no estaba preparado para lo que se venía. La gran N presenta en el 2006 su siguiente consola, la Wii, con un cambio radical de idea, controles con detección de movimientos, juegos simples pero adictivos y muy muy familiar. Rompió completamente el mercado, llegando a ser la consola más vendida de su generación. A esto lo llamamos la rebelión de Nintendo. La década del 2000 fue muy reñida entre las tres consolas, mientras sigilosamente y sin preocupaciones, el mundo del PC crecía desmesuradamente, gracias a la adición de Steam, la plataforma que revolucionó el PC permitiendo la venta de videojuegos de forma digital a prácticamente todo el mundo, unificando todo en un solo lugar y ofreciendo las ofertas y rebajas más bestias del mercado. Yo ya lo dije, la PC es lo mejor que hay, las consolas van a morir un día, vos acordate. Para aquellas fechas se empezaban a popularizar los DLC, gracias a franquicias como Guitar Hero, Rock Band, etc.,
que permitían la compra de nuevas canciones y otros contenidos para los juegos. Lamentablemente, la gente a veces es tan boluda que compra cualquier cosa si tiene el nombre de su juego. Call of Duty mapa de patos, Call of Duty calzones, Battlefield mapa de nieve, auto con ruedas sin ruido para Need for Speed. ¡Le compran todo, loco! Otra cosa que se puso de moda por esos tiempos fueron los remasters y remakes. En el caso de los remasters, consiste básicamente en agarrar un juego viejo y hacerle algunos retoques, cambiar texturas y resolución y venderlo de nuevo. Acá está en HD y acá sin HD. Acá con HD, acá con MP3. Acá tiene HD y acá una bicicleta. En el caso de los remakes, estos son más complejos, ya que lo que hacen es crear el juego todo de cero con nuevas tecnologías. Yo qué sé, a mí me gustan los remakes. Lo que pasa es que a veces te hacen el remaster de un juego que salió hace 2 años. Otros te hacen el remaster del remaster. O sea, ¿qué pasa? ¿No queda más plata? ¿No hay más para comer? A vos te estoy hablando, Bethesda, y tu Skyrim de lo... Ya que estamos con todo lo negativo, cabe destacar que Sony se subió al carro de cobrar por el online con los últimos años de PlayStation 3. Algo que después todas las consolas de la siguiente generación adoptarían. Bueno, todas no. Menos la Wii U, que en breve hablaremos de ella. En el año 2011 aparece la Nintendo 3DS, demostrando que el mundo de las portátiles siempre le perteneció y le seguirá perteneciendo a Nintendo. Ahora sí, un año después, Nintendo lanza su nueva consola de sobremesa, la Wii U, la cual pretendía revolucionar nuevamente con su control tablet, pero lamentablemente quedó en la nada. El poco apoyo de las desarrolladoras third party, un concepto que no terminaba de cerrar, y un precio alto fueron las cadenas que no permitieron a la Wii U triunfar. Sin contar que un año después, en el 2013, aparecieron sus verdugos. PlayStation 4 y Xbox One dieron inicio a la última generación de consolas hasta la fecha. Mientras tanto, el PC se encontraba en su época de gloria, contando con sagas claves en su plataforma, como Street Fighter 4, Mortal Kombat 9, Resident Evil 4 y muchos más. La suma de adeptos al PC se volvió incalculable y la verdad no es para menos. Y no, tenemos los juegos más baratos, no pagamos por el online, tenemos Steam, tenemos Torrent, muchos más juegos que en las consolas. A mí que me disculpen, pero el PC está en la cima. La llegada de las nuevas consolas trajo consigo un par de problemas. Algunas políticas abusivas, juegos sin terminar, DLC, DLC y más DLC. Indudablemente, hasta el día de hoy, la consola líder es PlayStation 4, aunque en marzo se le sumó un contrincante más, la Nintendo Switch. Aunque esto ya es cosa del presente y pasará a ser historia cuando las nuevas consolas lleguen. Hoy en día estamos a la expectativa de nuevos lanzamientos como el Xbox One X, el God of War de PlayStation 4, el Pokémon de Nintendo Switch y mucho más. Mantente atento y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. Y hasta acá llegamos con este programa Nostalgia aquí en NTVox. La verdad que muchos de estos videos nos transportan a nuestra niñez con la Nintendo y la Super Nintendo. Y muchas otras consolas. Está buenísimo acordarse de lo que fue el pasado para poder saber qué es lo que está pasando ahora. La historia siempre es útil. Yo de chico no me gustaba la historia, decía que no servía para nada, qué equivocado que estaba. Y es que la verdad que ver este tipo de cosas, como decía él, nos hace acordar lo que sufríamos cuando teníamos la Super Nintendo y 2 o 3 juegos y lo disfrutábamos muchísimo más. La historia de los videojuegos es algo muy importante y bueno, nos alegra muchísimo habérselo presentado. Y bueno, si el video te gustó, compartilo con todos tus amigos, dale pulgar arriba, suscríbete al canal que nos ayuda mucho y hace este canal crecer. Muchísimas gracias por todo, gente, por habernos visto. Que tengan una buena noche de la nostalgia. Sí. Que pasen bien y hasta el próximo video de NTVox. Chau, chau.